Muy buenas tardes. Muy buenos días. Ya no sé ni qué razón. Muy buenos días. Mire, el día de ayer se le iba a dar seguimiento a lo que está ocurriendo en el mercado de Antiguo Guatemala. Este video va a ser muy breve. Por favor, le pido a usted, ciudadano de Antiguo Guatemala, que lo comparta. La semana pasada, el diputado Orlando Blanco y su servidor estuvimos en el mercado Antiguo Guatemala para dar a conocer una problemática, porque no les quieren cobrar el alquiler a algunos miembros, vendedores del mercado de Antiguo Guatemala para sacarlos. Se había llegado al acuerdo de la boca del director de los mercados que la reunión iba a ser el día de ayer. La reunión no se llevó a cabo, engañando así al diputado Ishkamey, al diputado Orlando Blanco y a su servidor. ¿Qué pasó ahí que no atendieron ayer a la gente? Por favor, vecino del Antiguo Guatemala, este es un claro atropello a sus derechos, así como lo del rastro, así como todo lo demás que quiere hacer el alcalde del Antiguo Guatemala. Yo le pido, por favor, que esté atento a las acciones que se tomarán desde el grupo parlamentario de oposición con el tema del Antiguo Guatemala, y que usted, como vecino del Antiguo Guatemala, no se deje sorprender, porque la Antigua Guatemala no tiene dueño, tiene alcalde y es empleado suyo. Ya ayer el diputado Julio César Ishkamey hizo una movilización masiva con cientos de personas hacia la municipalidad para mostrar el descontento y presentar un documento. Vamos a tomar las acciones legales que se tengan que hacer en contra del director del mercado, pero también llamándole a usted la reflexión de que este alcalde no es dueño del Antiguo Guatemala, es alcalde y le debe de servir a usted. Muy buenos días y por favor estar pendientes.